Hola, ¿cómo estás? Llega el segundo día del mes de agosto que ya arrancó rápido, se nos está pasando el año y queremos saber qué va a pasar en cuanto al tiempo, en cuestión de tiempo, en Argentina para este segundo día de la semana que tenemos por delante. Bueno, como vemos, vamos a tener cielo despejado para algunas provincias, cielo parcialmente nublado para otras, el calor que sigue presente en el norte del país, donde también algunas lluvias vamos a registrar, lo mismo que en la franja central, algunas lluvias y lloviznas vamos a tener para este día martes. En cuanto a las nevadas, se van a hacer presente en el extremo sur del país, algunas nevadas y también tiempo inestable vamos a tener para el extremo sur de la Patagonia. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste litoral con cielo parcialmente nublado en su mayor parte. Como decíamos, vamos a tener tiempo inestable para la provincia de Corrientes como también para el este de Chaco. Las mínimas que van a ser de 12, 14 y 20 grados. Arrancamos un día con temperaturas un poco más cálidas, se podría decir, y en cuanto a la tarde, vamos a llegar hasta los 25 y 26, el calorcito que vuelve a aparecer en el norte del país, y también vamos a tener la presencia del viento este y sudeste que aportan humedad al ambiente, así que bastante pesadito va a estar el día martes para esta región de Argentina. Si nos vamos para la franja central, también vamos a registrar viento del este y sudeste con aporte de humedad, cielo parcialmente nublado para Córdoba como también para sur de Buenos Aires, aumento de nubosidad para el resto de la región, vamos a tener también tiempo inestable en Santa Fe, Entre Ríos, norte y sur de Buenos Aires, como también la provincia de La Pampa, alguna lluvia y llovizna puede registrar en este segundo día de la semana. Por la mañana, las mínimas van a llegar hasta los 8 y 10 grados y por la tarde vamos a llegar hasta los 19 grados de máxima. Si nos vamos para la región de Cuyo, viento moderado del sector sur, despejado en su mayor parte, máximas que también acá van a llegar hasta los 24, bastante agradable, aunque como decíamos vamos a tener la presencia del viento sur y puede estar un poco molesto este viento en cuanto a la región de Cuyo. Si nos vamos para el noroeste del país, viento este y sudeste, también vamos a tener humedad en esta región, despejado en su mayor parte, vamos a tener aumento de nubosidad en la franja central para la tarde, para la noche de este día martes y las máximas que van a llegar hasta los 26 grados. Finalmente, para la Patagonia, viento del oeste, cielo parcialmente nublado, cielo despejado en realidad para la parte central, cielo parcialmente nublado para Neuquén y aumento de nubosidad para Río Negro. Como decíamos anteriormente, vamos a tener tiempo inestable hacia el oeste en el extremo sur, donde vamos a registrar algunas nevadas en este martes, mínimas que van a llegar hasta los 4 grados bajo cero en zona de cordillera, mucho frío, y las máximas que llegarán hasta los 14, 16 y 17 grados, con las heladas que se pueden hacer presente en la mayor parte de la región. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.